capítulo 3 a adelante. From 3 and 4. Amen. Amen. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias. Esta tarde, this afternoon, antes que empiece, before we start, quiero que ustedes tengan sus manos. I want you to extend your hands. Where's his mic? Mike? No, I was saying. Is this his mic? This is Mike. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta tarde. Tu presencia está aquí, Señor. Padre, habla a cada uno de nosotros ahora mismo, Señor Jesús. Toma control de toda mente, Señor. Toma control de todos los corazones, Señor Jesús. Habla de que siempre esta semilla, Señor. Que toda atención. Necesito que yo sea lengua para que tú te expandes, Señor. Pase carbón ardiente sobre mis labios, Señor, para yo poder hablar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, amén, amén. En esta tarde quiero hacerle ser bien honesto con ustedes. I want to be real honest with you. Cuando estaba orando al Señor, when I was praying to the Lord, sobre la predicación de esta tarde, about the preaching for today, fue un poco difícil. It was a little bit hard. Porque aunque sabía lo que él quería que yo predicara, because even though I knew what he wanted to preach about, yo estaba un poco aguantado de predicar. I was like kind of holding back from preaching. No quería predicar sobre esto. I didn't want to preach about this. Y por ya por, quiero decir, a mediados de agosto, and since like August, el Señor había empezado a depositar sobre mí, God had begun to deposit in me esta inquietud y esta palabra, this word. Y me preguntaba como que resistiendo al Señor, le decía, ¿pero cuándo lo voy a predicar? And I was kind of like asking God, where am I going to preach this? No tenemos el tiempo así como para meterlo. We don't really have time to put this in there. Después que dije eso, and when I said that, el Señor me empezó a mostrar, God began to show me, en sueños, in dreams, cosas no muy bonitas, things that aren't so pretty, que estaban pasando en la atmósfera en el mundo. Like the atmosphere of the world. Y una de ellas, and one of them, to make a long story short, tuve un sueño con esta persona. I had a dream about this person. La quiero un montón. That I love very much. Y el Señor me mostró, and the Lord showed me, a esa persona, that person, muerta. Died. Completamente muerta. Y en ese sueño, and in that dream, también al yo ver el cuerpo de esta persona, the dead body of the person, y yo estando en shock, and me being in shock, decía, no puede ser. I was like, this can't be happening. Esto no puede ser. This can't be happening. Y al mismo tiempo escuchó una voz, and at the same time I heard a voice, que no era de Dios, that was not from the Lord, que dijo, that said, esta persona, this person, no le pertenecía, o sea, no estaba en el equipo de Dios. Was not in God's team. Era de mi equipo. It was in my team. Y yo decidí, and I decided, llevarla, to take him over. ¿Por qué lloras? Why are you crying? Si no has perdido, o sea, nada. If you haven't lost anything. Era mía. It was mine. Y yo me desperté llorando y me arrodillé y dije, Señor, no. And I woke up crying and I knew God and said, Lord, no. Esto no puede ser. This can't be. Esto no va a pasar. This is not going to happen. Y empecé a interceder. And I began to intercede. Y siguiendo los días, and days happened, tuve otro sueño. I had another dream. Con otras personas. With other people. Really. Que el enemigo atacaba. That the enemy would attack. De forma a muerte. In the form of death. Atacar a esas personas. To attack those people. Y me recuerdo que yo vine, and I remember that I came. Y había dicho que, había personas, that there were people. Que el diablo le había pedido la vida, that the devil has to get to ask for their life. A Dios. To God.
Ha dicho, yo quiero la vida de tal persona. I want the life of this person. No, que, no es que quería con la depresiva. Not that he wants to be depressed. O escadenada. Or in chains. Ellos, yo quiero la vida. He said, I wanted the life de esa persona. Of that person. Y lo dije aquí. And I said it here. Y mientras esos sueños seguían. And while those dreams kept happening. Le dije, Señor, ¿qué está pasando? I said, Lord, what is happening? Y me dice, estamos en los últimos tiempos. And he said, we're in the last time. Si no han podido ver lo que está pasando en el mundo. If you haven't been able to see what's been happening around the world. Estamos en los últimos tiempos. We are in the last time. Me dijo, dile a la iglesia. And he said, tell the church. Estamos en los últimos tiempos. We are in the last times. Yo vengo pronto. I am coming soon. Y no es tiempo de jugar a iglesia. And it's not to play church. Porque el diablo me está pidiendo la vida de muchas personas. Because the devil asks me the life of many people. Y si no es por la intercesión, muchos no estuvieran en esta tarde. Many wouldn't be here this afternoon. Porque han querido jugar a iglesia. Because they've been trying to play church. Han querido estar hoy cuando vaya. They've been trying to say, oh, I'll go when I can. Y cuando no estoy por la calle. And when not, well, I'll be in the street. Pero las calles están tan peligrosas hoy en día. But the street is so dangerous nowadays. Y podemos decir que siempre han sido peligrosas. And we can say that they've always been dangerous. Pero estamos en el medio de una pandemia. We're in the middle of a pandemic. Hay una guerra en la ¿cómo se llama? En la salud de la persona. There's a war in the health of people. Como también. Also. Físicamente. Physically. Y por eso necesito darle esta palabra. To give you this word. Por eso vamos a ir a primero, tengo dos versículos, pero empezamos en Apocalipsis. So I have two verses, but let's call it Revelation. Apocalipsis capítulo 3, chapter 3, versículo 3. Verse 3. Amén. Amen. Todos los días. Everybody has it. Amén. Dice así la palabra, la voy a leer en español. I'm going to read in Spanish. ¿Ustedes la tienen ahí? Tenganla conmigo, en su versión. La palabra dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 3, dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdala, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Lo que dice el Señor, lo voy a repetir, despierta pueblo, escucha lo que Dios quiere para tu vida. Versículo 3 dice nuevo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Escucha lo que dice el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Voy a hacer una pausa. Porque el que te diga salvo siempre salvo. Because whoever tells you that saved, está mal. Is incorrect. Si Jesús mismo en el versículo 5. Jesus saying in verse 5. Dice, no voy a borrar del libro de la vida. But I will not erase the book of life. A esas personas. To those people. Quiere decir que hay personas. Means that there are people. Que van a ser borradas del libro de la vida. That will be erased from the book of life. Que van a perder su salvación. That they will lose their salvation. Pero ahí dice bien claro en el versículo 5. It's very clear in verse 5. Que el que venciere, that all who are victorious, será vestido de vestidura blanca, will be clothed in white, y él no va a borrar su nombre de la vida. And will never raise his name from the Bible. También tiene que hacer esto, escucha, you have to yourself, y confesar su nombre delante de mi Padre, and confess their name, his name, y delante de sus ángeles. Dice el versículo 6. Verse 6 says, el que tiene oído,
Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice el versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ningún cierra, y cierra y ningún abre. Dice, a esto, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. He aquí yo te entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba. He aquí de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Pues mire, Peter, escucha el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, tu salvación. Número 12, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y escribiré el ángel de la iglesia de la Odesia que aquí amén, el amén, el testigo fiel y verdadero principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, ¿esto? Que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá que fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado y miserable, porque ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la verüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. Amén. Amén. En esta tarde, el título de esta predicación se titula El enemigo me ha pedido a ti. The enemy has asked for you. El enemigo me ha pedido a ti. The enemy has asked for you. Hablamos el viernes. We talked Friday. Sobre Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Escríbelo. About 1 Peter chapter 5. Lo repito. Primera de Pedro, First Peter, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, chapter 5, verse 8, que dice, that says, be alert and sober of mind. Your enemy, the devil, prowls around like a lion, looking for someone to devour. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro diciendo a la iglesia? What does Peter mean by that? Que en estos días, in these days, el diablo, the devil, está buscando a quien va a devorar. Is looking for who to devour. Está buscando a quien comer. Is looking to who to eat. A quien llevarse con él. Or who to take with a quien matar. Or who to kill. Y yo en eso que Dios me ha estado mostrando. And the Lord has been showing me. Me dice, Michael, dile a la iglesia. And Michael told the church. Que el que juega los dos lados. Those who play between two sides. Que se cree que puede estar en la iglesia. And they can be at church. Y también está afuera. And also be outside the church. A ese es el que le han estado rodeando para llevarse. Porque Dios dijo, ojalá y que estuvieras caliente. God said, I wish you were hot. Porque si estás caliente, tú estás alerta a lo que está pasando. You are alert as to what's happening. En espíritu. In spirit. Tú reconoces que estos son los
últimos días. He recognized that his last days. Y que Dios está a punto de venir. That the Lord is about to come back. Si estuvieras caliente, if you were hot, no dejaras de orar. You wouldn't stop praying. Interceder. Porque sabes que en tu alma, because you know that in your soul, Cristo empieza a molestar a personas. Christ begins to bother people. Con una cosa dentro de inquietud. With like something inside. Que me dice, yo vengo pronto. That says, I'm coming soon. Y yo necesito los que están calientes. Those who are hot, que se queden calientes. To stay hot. Él dice, yo no me preocupo por los fríos. He said, I don't worry about the cold porque ones. Yo sé que están fríos. I know that they're cold. Y yo trabajo con ellos. I am working with them. Los que me preocupan. What I'm worried about. Y los que no me gustan. What I don't like. Son los tibios. It's the ones that are lukewarm. Los que les gusta están haciendo las cosas del mundo. Those who like to do things of the world. Pero vienen a la iglesia a alabar al Señor. Worship the Lord. Esas son las personas. Those are the people. Él dice, yo vomito. That he said, I will vomit. Yo detesto. Hey, a que jueguen conmigo. That they play with me. A que jueguen con el sacrificio que hizo Dios. That they play with the sacrifice que lo mantienen como si fuera nada. That they act like it's nothing. A eso yo no vomito. That I vomit. Y el Señor me dijo, dile a la iglesia que no es tiempo para estar jugando. It's not time to be playing around. Porque el enemigo me ha pedido vidas. Because the enemy has asked for lives. Vidas. Lives. Por muchos. For many. Y si tú juegas a estar aquí y allá, and you play being here and then over there, tú puedes ser los unos. You can be one of those. Que tu nombre sea borrado de la vida. That your name be erased from que the book of life. Que el Señor diga esto. That God said this. Ha jugado conmigo. This person has played way too much. Ay, 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 ay. Esto no tan solo es para los miembros de la iglesia. It's not just for the members of the church. Son para los pastores que juegan ser pastores. It's for the pastors that play and not being pastors. Son los pastores que oprimen a las ovejas. The pastors that oppress the sheep. Que se han dicho que si no hay dinero y no hay audiencias, no hay presencia del Señor. They say that there's no money, that there's no presence of God. Preocúpate. Worry. Que tú estés en el libro de la vida. You be in the book of life. Porque el vestirte bien y el tener dinero. Because dressing nice and having money. Y tener miles de miembros. And have 1,000 members. No significa que tú seas un pastor. It doesn't matter. It doesn't mean that you're a pastor. Porque tú puedes hacer, como se dice en inglés, a motivational speaker. Motivational speaker. That's right. Pero no le estás dando lo que las personas necesitan. You're not giving the people what they need. Y por eso el Señor me levanta y me dice, yo quiero que tú le digas al pueblo, I want you to tell the people que yo me acerco. That I am coming. Que hay muchos jugando. But there's a lot of people playing. Y yo, si no están empezando a ver lo que está pasando. They're not starting to see what's around the world. Porque muchos empiezan a decir, yo he tenido conversaciones en iglesia. I've had conversations con personas en el trabajo, with people at work, sobre lo que está pasando en el mundo, about what's happening. Y tú sabes lo que me dicen. You know what they say? Si guerra siempre pasa todo este mundo. War always happens. Si hay muchas epidemias que han pasado en el mundo. Que esto es lo otro. This and that. Pero es que si tú estás en fuego, but if you're on fire, y tú estás con Dios, you're with God, sabes que hay algo diferente. You know that there's something different. Sabes que en la atmósfera hay algo diferente. There's something different. Escucha, porque hay algo que el Señor dijo. Because there's something that God y said. Y quiero que te lo apliques. And I want you to apply to yourself. Nosotros, us, no vivimos por vista. We don't live by sight. Sino vivimos por fe. We live by faith. So en la fe yo me meto en el sombrío. Y el Espíritu te dice, and a tu alma, to your soul, póntete los pantalones, put your pants on. Porque en cualquier momento suena la trompeta. The trumpet will sound. Ay, pero es que también el libro de este libro del Señor. The book of the Lord. Y es lo más difícil. It's the most difficult. Es que dice que en ese momento, that in that moment, que la palabra dice, that the word says, si no escucha lo que yo te dije. You don't listen to what I said. Si no te aplicas lo que yo te dije, if you don't apply to what I said, si no caminas como yo te dije, if you don't walk like I told you, yo voy a venir a ti como un ladrón. I will come to you like a thief. Tú no vas a saber cuando yo venga. No, but I will come. Tú no vas a estar ni siquiera pensando en mí. Thinking about me. Y cuando yo venga, and when I come, la Biblia dice,
The Bible says, dos estarán juntos. Two people will be together. Uno será llevado. One will be given away. Y el otro será llevado. And the other one will stay. Habrán dos trabajando. There will be two people working. Uno será llevado. One will be taken away. Y el otro será dejado. And the other will stay. Va a haber matrimonios. There will be marriages. Que estarán juntos. That will be together. Y uno será llevado. And one will be taken away. Y el otro será llevado. Esos son los tiempos que estamos. That's the times that we're living. Y el Señor me puso tanto en mi inquietud, tanto en mi corazón, in my heart. Que me dice Michael, it says, Michael, en este tiempo, in these times, lo que han querido es jugar a la iglesia. They've been trying to play church. Han dañado ministerios que yo he puesto. Este mundo ha dañado lo que la palabra matrimonio significa. Has damaged the word marriage. Lo que yo constituí desde el principio, hoy lo toman como juego. Like hoy todo el mundo se puede casar. Now everybody can get married. Han completamente dañado lo que yo he dicho. Hombre y mujer. Man and woman. Todo el mundo puede casar. But everybody not going to get married. Los otros días estaba viendo las noticias. I was watching the news. Que hay unos gobernadores o senadores. There's some governors now. Que están poniéndose juntos. They are getting together. Para hablar y hacer legal. To make it legal. La pedofilia. No sé cómo se dice en pedófila. En que está bien. That is okay. En que está bien un ser humano grande sentir eso con un niño. That is okay for a woman to do that. ¿Hasta cuándo el mundo se ha puesto así? When has the world put like this? Hasta que otros dicen que está así. Lo aplaudimos. El mundo, the world, se ha completamente dado la espalda al Señor. El conocimiento de Dios se le ha quitado a muchos de estos gobernadores. They're taken away from a lot of governors, senadores, of senators, porque han completamente, because they have completely given their backs to the Lord. Los matrimonios, todo el mundo se casa. Now everybody can get married. ¿Quieres casarte con un caballo? Cásate con un caballo. You want to get married to a horse? Get married to a horse. No te vamos a hacer nada. We're not going to do anything. Hay otros que ahora ni se casan. Now there's some people that don't even get married. Viven juntos. They just live together. ¿Dónde está lo que pacto que Dios puso? Where's the pact that God put together? Si yo no te digo despierta, if I don't tell you to wake up, que si hacemos lo que mismo que hace el mundo, cuando esa trompeta suena, when that trumpet sounds, uno se queda, one will stay, y otro se va, and one will be taken away. Yo vengo con el corazón tan y tan como que destruido. I come with my heart so destroyed. Porque la palabra es tan fuerte. Because the word is so strong. Pero la inquietud del Espíritu es aún más. But the Spirit tells me even more. Que el tiempo se apresura. That time is running out. A la venida del Señor. The coming of the Lord. Hay tantos pastores que me han mandado mensajes. Me dicen, tú ves las situaciones que están pasando en el mundo. And they said, oh, have you seen what's been happening around the world? Yo digo, sí. And I said, yes. Los fuegos empezaron a quemar. The fires began to burn. Están quemando, la tierra está ardiendo. The earth is gritando. Is screaming. Porque la necesitaban un redentor. Porque los que han ya estado en esta tierra, world, nosotros, us, no hemos hecho lo que hay que hacer. We haven't done what we've been supposed to do. Porque hemos olvidado. We have forgotten. Las iglesias se tratan de negocios. The church now is about negotiations. No de sanación. Not about healing. No de libertad. Not about liberation. Se tratan cuántos miembros hay. It's about how many members. Y no cuántos salvos. But not how many are saved. Y eso. And that. Le duele al Señor. Curse the Lord. Que hemos completamente. That we have completely. Puesto en nuestra vida, put in our lives, está bien, it's okay, estar una pierna en la iglesia, to be, have one feet in the y todavía no obedecer al Señor, still not obey God, porque la sociedad me ha dicho que eso está bien, the society has told me that that's okay, y así el Señor dice, vengo como a mirar, como un ladrón, God says, I'm coming like a thief, despierta iglesia, wake up, despierta iglesia, wake up. Porque el diablo le ha pedido vidas a muchos de ustedes. Y si no fuera por el Señor, if it wasn't for the Lord, no estuvieran aquí. They wouldn't be here. Y yo le pedí al Señor. And I asked Lord, no quiero predicar esta palabra. I don't want to preach this word. Porque es muy fuerte. It is very strong. No quiero. I don't want to.
Una cosa siempre he dicho al Señor. God, yo no quiero que las personas vengan a Cristo. I don't want them to come to Christ. Por miedo. Because of fear. Porque no es por miedo. Because it's not by fear. Que tienen que conocer al Señor. That they have to know God. Es por el amor. It's by love. Que Él dio todo. Para salvarte a ti. Pero en este tiempo tienen que haber sacudido. Tienen que despertar la iglesia. Porque ya muchas iglesias no dicen Cristo viene. They don't say Church Christ is coming. Hasta que murió el Chinche Ávila. Ya no hay pastores que dicen Cristo viene. No pastors say that. Ya no hay predicaciones que Cristo viene. No preaching that Christ is coming. Sino te voy a emocionar. Make you emotional. Para que tú brinques. So that you jump. Y salte. And y diga, Dios te va a bendecir. And say, God's going to bless you. Dios te va a dar. He's going to give you. Pero si yo no te digo. But if I haven't told que you. Que si Cristo viene. That Christ is hay coming. Hay muchos que se pueden quedar. There's many people that can stay. Si tú no estás caliente. If you're not hot. Hay muchos que se pueden quedar. There's many people that can stay. No juegues, iglesia. Don't play, church. Despierta. Wake up. Y entiende que estos son los últimos días. And understand that these are the last days. El Señor va a llevar a su iglesia. The Lord will take his church. Y será revestido con vestiduras blancas. Will be clothed in what? Los que vencieron. Those who are victorious. Los que estuvieron ahí arrodillados. Those who were there kneeling down. Los que estuvieron calientes. Those who were hot. Los que buscaron de su presencia. Those who looked for his presence. Los que no escucharon las cosas que querían escuchar. Those who didn't hear what the word had to say. Y se sometieron a Dios. And they submitted to God. En lo bueno y en lo malo. And the good and the bad. Porque hoy en día. Because nowadays. Es el que todo el mundo puede venir a la iglesia. They say, oh, now everybody can come to church. Y está, tu estilo de vida está bien. And keep your lifestyle. It's okay. Tu estilo de vida está bien. Your lifestyle is okay. Después que tú ames a Dios. As long as you love God. Está bien. You're okay. Pero Dios dijo, yo quiero a gente santa. But God said, I want holy people. Holy people. Que estén separadas para mí. That they are separated from me. Que me busquen. That they search me. Que me lean de mi palabra. That they read my word. Que tengan hambre. That they are hungry. ¿Dónde están estas iglesias? Where are those churches? Que decía, no importa que sean las 1 y las 2 de la mañana. 2 a.m. Así como decía Jacob. Just like Jacob said. Y aquí yo no me voy hasta que tú me bendigas. You bless me. Y aquí yo no te voy a soltar. Yo hasta que tú me bendigas. Pero hoy en día es el trabajo primero. It's work first. Yo necesito. I need. Tener tanto dinero en mi banco. So much money in my bank. Yo necesito estar bien. I need to be okay. Y eso son mentiras que el diablo ha puesto sobre la iglesia. The devil has put over the church. Porque mi Dios es el dueño del oro y la plata. Yo no voy a dejar que mi rodilla tenga. Porque es que yo no sé que hay algo que existe. No. El que no cambia. There's nobody that doesn't change. El que sigue siempre ayer, hoy, y el que va a venir. And then he will come. No hay fin. There's no end. Su palabra no retorna vacía. His word doesn't come back empty. Si yo le digo al Padre, if I say, God, yo necesito, I need. Él dice, yo traigo para he said, I will bring so that you can have it. Yo traigo. I will bring it. Pero aquellos que juegan a ser iglesia. But those who play at church. Right. Cuando suena la trompeta, when that trumpet sounds, van a ver llantos. Van a ver, ya no hay retrocedimiento para atrás. There's no going back. Tú vas a pasar por la tribulación. You will go through the tribulation. Tú vas a pasar por la persecución. You will go through persecution. Si tenías miedo por la pandemia, tenías miedo por los terremotos. The pandemic, the hurricane. Tú tenías miedo por tu salvación. Have fear for your salvation. Escucha, iglesia. Listen up, church. Yo no quiero pararme aquí a emocionarte. I don't want to stand up here to emotion so that you scream. Yo quiero que tú entiendas que cuides tu salvación. I want you to understand that you got to protect your salvation. Que obedezcas las cosas como Dios diga. Obey the things that God has said. Porque Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Iglesia, Cristo church, viene Christ pronto. Is coming soon. Y lo digo una vez más. And I will tell you again. Pronto. Sé que te gusta buscar la música del mundo. I know that you like to listen to the world, the music of the world. Escuchando esa música. Listening to that music. Hey, cuidado que la trompeta no suene. Be
Be careful that that trumpet don't sound. Porque con esa musiquita te vas a quedar. With that music you will stay. Con esa cosa te vas a quedar. With that thing you will stay. En la palabra dice. In the word it says. En primera de Pedro capítulo 8 versículo. First Peter chapter 8. Está alerta. Be alert. Estar alerta. Be alert. Escribe esto. Write that down. El que está caliente en el Señor. Those who are hot in the Lord. Espiritualmente. Spiritually. Alerta. They will be alert. Está listo. They will be ready. Porque vuelvo y repito. Because I repeat. El león. The lion. Que es el diablo que dice esa palabra. The devil that the word says. Está rodeando. Is surrounding, a quien comer. Looking to see who's going to devour. Eso a mí me llamó la atención. And that caught my attention. ¿Cómo pueden haber dos leones? How can there be two lions? ¿Cómo puede haber un león de Judá? How can there be a lion of Judah? ¿Y cómo puede haber el león del diablo? And the lion of the devil. Y el Señor me dijo. And God told me. Que el diablo se quiere copiar de mí. He said that the devil wants to copy me in everything. He dressed like an angel. Porque así te quiere turbar la mente. Because that's how he wants to pick where your mind. Porque a veces decimos, eso es del Señor. Because sometimes we say, that's from the Lord. Cuando no es. What is not? Tú tienes cuando estás caliente. When you're hot. Tu espíritu sabe discernir. Your spirit knows how to discern. Aunque tú vengas disfrazado. But even though you're. El Señor me dice, tu espíritu que está dentro. No es de Él. That's not from the Lord. You need to go out. Tú tienes que salir de mi vida. From my life. El único que puede entrar the only one that come en mi vida in my life es el rey de reyes, es el león de Judá. Y como el diablo le gusta imitar todo, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 lo menciona como león. He mentions him as a lion. Cuando menciona a Cristo en la when they mention Christ, dice, el león de Judá. The lion of Judah. No te confunda. Don't be confused. Este león viene de la tribu de Judá. This lion comes from that tribe. Este león es el león del mundo. This lion is from the world. El que está buscando a quien devorar. The one who's looking to devour. Pero el león que viene de los cielos. The lion that comes from heaven. Viene a conquistar todas esas cosas demoníacas. To conquer all those demonic things. Que ha querido robar a tu paciente. Take away your peace. Y yo empecé a buscar. And I began to search. Sobre el león. About the lion. Y encontré que obviamente sabemos que el león es el rey de la jungla. And we know that the lion is the king of the jungle. Es lo más arriba. He's the top. Y cuando él ruge. But then when he roars. Todo lo que está alrededor tiene que mirar. Every other animal has to look. What's happening? ¿Qué está pasando? Hay un movimiento en la oscuridad. There's something that's moving. Viene por mí. Is it coming from me? Or is it not coming from me? Y así tú tienes que estar alerta. And that's how you got to be alert in the spirit. Porque a veces hay un enemigo que tú puedes escuchar que se acerca. Because something you hear an enemy coming. Y ruge en tu mente. And it's roaring in your mind. Un pensamiento. It puts thoughts in your mind. But I'm not to the Lord. Y Pedro empieza a decir. And Peter begins to say. Dile a los cristianos. Tell the Christians. Que profesan mi nombre. Who prophesy my name. Porque yo he dicho esto, y lo voy a decir de muchas veces. Y espero que lo escriba. And I hope they write porque down. Muchos se dicen cristianos. Because many people call themselves Christians. Pero pocos siguen al Señor. But less people follow Christ. Lo voy a decir no, porque muchos se quedaron porque no se creen. I'm going to say it again because it just went over their heads. Muchos dicen, cuando te dicen, ¿y qué religión tú vas? And many, when they ask what religion yo soy cristiano. They say, I'm a Christian. Pero pocos siguen al Señor. But few of them actually follow Christ. Cristiano se le dio a la persona que seguían a Dios. Were those who followed Jesus. No los que estaban en dos y not who were those who are in both sides. Son las personas que estaban calientes. It's those who are hot. Y por eso el Pedro decía. That's what Peter said. Quita a los cristianos. Tell the Christians. A los que siguen al Señor. To those who follow Jesus. A los que están escuchando esta palabra. Hearing this word. Y a los que siguen. To those who are yo following. Yo vengo pronto. I am coming soon. Yo vengo pronto. I am coming soon. And the lion is roaring. Está it is roaring. Y esto yo pensé, entonces, Señor, revela. And then I asked God to reveal to me. ¿Cómo el león? How does the lion caza? ¿Cómo él va? How does he ¿qué hunt? Lo que busca? How does he go for what he's looking for? ¿Y sabe a quién atacar? And how does he know who to attack? Y esto que encontré me
And this is going to blow my mind. But te voy a enseñar. I'm going to show you. Mira como el león te caza. How the lion hunts. El león. Lion. Empieza a ver a su, ¿cómo se dice en español? Prey. Presa. He begins to look at his prey. Empieza a mirarlo de lejos. He starts looking at him from afar. La información dice que el león no puede correr por mucho instante. The information says that the lion can't run for long. O sea que la estamina del león. That the stamina of the lion es poca. Is low. Lo que tiene él es poder. But he has power. O sea, fuerza. Yes, he's strong. Y él empieza a ver. And he begins to see. Aquella presa. To those prey, que se creen que están seguras. That they believe that they're secure. Porque esto fue lo que me mostró el Señor. Because this is what the Lord showed me. Cuando los animales están juntos, when the animals are together, hay protección. There's protection. Mientras más alta, when there's a lot more, más fuerza hay entre ellos. They're stronger together. Para que el león no pueda atacar. So that the lion can attack them. Pero hay algunos, but there are some. Some pray that they say, oh, I'm fine. They're not lying. I'm good. They begin to separate from the other animals. I'm going to go eat over there. That church, I like it better. That music, I like it better. They can't pray that much. And those who there are on fire, they are protected. But those who begin to play, that they begin to feel confident, and they separate. Just a little bit. That person, to that prey, the enemy says, okay, that's the one I want. The one that's separated. The one who plays both sides. The one that says, I'm here, but I want to separate myself a little bit. And this is what the lion begins to do. He begins to look. He begins to analyze the movements. And that's how the enemy is. He begins to see that guy, he's not praying anymore. Like he's getting tired and he's not going to church no more. He's with the wrong people. And he's no longer protecting himself. This person, like he's going away. And now he's alone. And the lion, little by little, to look at everything that you're doing, to look that you're no longer praying, but you like to go out with those friends. But when you go to church, it's a 5,000 excuses. Because there's a party downtown, and then gasoline just pops up in the church. But when it comes to Sunday at 4 p.m., oh, there's like a dark cloud, and I can't go to church. Oh, that's what happened. I woke up late. And that's how the enemy's like, okay. Okay, that's how I'm going to get you. Poco, little by little, the lion begins to get closer. You're going to remember. Que el león lo que tiene es fuerza. The lion is only strong. No tiene mucha estamina por mucho tiempo. He doesn't have that much stamina for long. Y buscando información, and he's looking for information. Después que el león está bien cerca, that when the lion is close, y está bien, sí, que se pone así bien escondido, and they begin to like kind of sneak around, lo que hacen es, what they do is this. ¿Por qué? Why? Porque quieres desaparecer, balance off. Because they begin to throw off the balance. No quiere que estés parado. He doesn't want you to be standing. Parado. You're no longer standing. Entonces, so, cuando él viene, when the line comes, y te coge de sorpresa, and te tumba, surprise, te tumba, and ayer león te puede agarrar. Then the lion can devour you. Porque ya te tiene donde tú no puedes estar solo. Where you're alone. Y te pone la presión que no te puede levantar. You can't get up. No puedes respirar. You can't breathe. No puedes hacer nada. You can't do anything. El enemigo, tú no has sentido eso. Have you ever felt que a veces está lo más bien. That you're good. Y de nada viene un golpe. He hits you. Que tú dices, ¿dónde vino? Like, where did I come from? Me botaron del trabajo. They threw me away from my job. Mi esposa me peleó. My
away with fighting. Mi esposo me pelea. My husband is fighting. ¿Qué fue lo que pasó? What happens? Y viene este golpe. And then that y te cae al piso. And you fall to the ground. Y cuando ya te tiene del piso. And when he has you in the ground. Te pone presión. He puts pressure. Porque sabes que si te levantas. Because you know that if you get up. Sabes que si te levantas. That if you get up. Que no se lo va a perder. Then you're going to lose. Él tiene un límite. He has a limit. Para poder quitarte. Of how to take away. Sabes cómo el león mata. You know how the lion kills? Dos. Two for. O coge su boca. He either takes his mouth. Y te lo pega por atrás de aquí. And he right in the back of your y neck. Y te corta. And he cuts. La, el aresto del cerebro y el cuerpo aquí. The vein between the brain and the body. O te coge por el cuello. Or he takes you by the neck. Y te agarra todo esto en la ventana. Donde el tubo después. Lo que puedes respirar, la tráquea, donde puedes hablar, y empieza y él dice, and then he says, cuando busca la información, I'll look for information. Y después que hace eso, after he does that, él coge y te aplasta, and he drags. Este es mío. This one's mine. Esta, esto es mío. This is mine. Te separa. He separates you. Totalmente te aísla. He isolates you. Te puedes separar. He puts separated. Deja al animal. And he leaves the animal. Y se para. And he gets up. Y lo deja que muera. And he lets it die. Una muerte que sangra. A death where he bleeds out that it hurts. Y empieza a ver. And he begins to see. Para proteger lo que él ganó. To protect what he won. Completamente. Completely. ¿Por qué esto es lo que el enemigo hace? Because this is what the enemy does. Número uno. Number one. Pero espiritual también. Everything spiritual. Esto no es de National Geographic. This is not. Pero claro, espiritual. Spiritual. Cuando tú te alejas. When you separate yourself. De la iglesia. Or from the church. De gente que ayunan y oran. Of people that fast and pray. Te estás poniendo vulnerable. You're vulnerable. A lo que el enemigo quiere. To what the enemy wants. Y entonces cuando estás bien alejado. So when you're very separated. Viene ese golpe. Then that hit comes. Que vino de la nada. That comes from nowhere. Te ha pasado, ¿verdad? Has that happened to you? Que de la nada. That out of nowhere. Viene ese golpe. That hits come. Tú caes. And then you fall. Y ahí es que en tu espíritu y en tu físico. And that's when you're in your spiritual and your physical. Que hay un problema. And you feel like there's a problem. Te entra la ansiedad. Then anxiety comes. Te entra la preocupación. Then worry comes. Me botaron del trabajo. I'm going to work my job. ¿Cómo voy a pagar los días? How am I going to pay the bills? ¿Cómo voy a hacer esto? How am I going to do this? Estoy enfermo. I'm sick. No puedo hacer nada. I can't do anything. La ansiedad. And there's anxiety. Y ahí mismo es and que right there. Empieza a saber que hay algo mal. The enemy begins to see there's something bad. Your enemy begins to put presión. Pressure. Ya no te pone presión. Yeah, that will put you pressure. Para que tú entiendas. So that you understand. Y tú creas. And you believe. Que no hay salida. That there is no exit. Que este es el final. That para this is the end of it. How many no hay salida de su lugar? I thought that there's no exit. And that's where you're going to stay. El enemigo hace dos cosas. And the enemy does two things. Dependiendo. Depending de la persona. Of the person. Número uno. Number one. Si es que va a morder a la parte de atrás del cuerpo. Bite the back part. Y romper estos que tenga conexión. And break that connection. Amén. Amén. Cerebro. The brain. Cuando corta eso. When he cuts that. Ya los pensamientos. Then the thoughts. No puede hacer lo que el cuerpo funcionara. Doesn't make the body work. Ya te olvidas. Then you forget. De quién te salvó. Of who saved you. De quién tú puedes llamar. Of who you can call to. Quiere cortar esa conexión. He wants to cut that connection. Para que tú no te acuerdas. So that you don't remember. Que hay un Cristo que salva. There's a Christ that saves. Que hay un Cristo que dice, aclámame. There's a Christ that comes and says, talk to me, and I will hear you. Por eso quiere cortar esa conexión. That's why he wants to cut that connection. Para que ya no pienses. So that you don't no longer think about this. Y hay algunos. And there are some people. Que le juega el cerebro. That they play around with the brain and the thoughts. Y que son, mira, aquí le ganan todo. And then that's where they win everything. ¿Tú conoces personas así? Do you know people like that? Que son débiles de la mente. And they are weak minded. Y a cualquiera le come el cerebro. And then that. Y así mismo es el enemigo. And that's how the enemy is. Lo ataca por ahí. He attacks it from the back. Y le corta eso. He cuts that. O hay personas, there are people que él tiene la ataca por al frente, that he attacks from the front to the neck. Y le arranca todo eso. And he rips it apart. Estas son gente. Those are people. Que tú ves a la iglesia. And then you see they go to church. Que ya no adoran. And they no longer pray, worship. Le tomó su adoración. They took away their worship. Le tomó su oración. They took away their prayer.
Me hizo sentir. They made him feel. Que ya. That now. Aquí. Here. Tú no vas a orar. You're not going to pray. Así se ve. That's how it looks. El enemigo detrás de ti. The enemy behind you. No hables. Don't speak. Estás solo. You're alone. Estás sola. You're alone. Tú no vas a orar al Señor. You're not going to pray to the Lord. No vas a buscar ayuda. You're not going to seek help. No vas a pedir oración. You're not going to ask for prayer. Cuando vayas a la iglesia, when you go to church, y el pastor te llama frente, and the pastor calls you up front, just stay seated. Porque tú eres mío. Because you're mine. Y te estás muriendo. And you're dying. Espiritualmente, spiritually, ya tú estás, you're sangrando. Bleeding out. Y arranca el es eso para que tú puedas and alabar. And he brings that away so that you can worship. Te roba la alabanza. And he takes away your worship. Por eso a mí me molesta. That's why it bothers que me. La iglesia ahora, that the church doesn't worship. Que se queda ahí callado. That they stay there quiet. Porque quiere decir. Because it means. Que así lo quiere el enemigo. Because that's how the enemy has it. Que cree que ya te ganó. That they believe that he already won. Que no hay solución. That there's no solution. Pero tú sabes cómo yo soy. But do you know how I am? Me. Con estas cosas así. With those things like that? Voy a decir. I'm not ahora yo soy el hereo. Me tiene a mí. He comes to you. Esto es lo que va a pasar. Me tiene abajo. He has you down. Aquí. Here. ¿Verdad? Right. Lo que pasa es esto. What happens is this. Es que cuando yo. Is that with me. Mientras más presión me tiene. The more pressure he puts. Más yo me arrodillo al frente del Señor. The more I will kneel down to God. No. Are we here? Are we here? The more pressure he feels, más presión yo voy adentro de la presencia. More pressure I'm going to go into the presence. Porque el enemigo cree, because the enemy believes que yo estoy derrotado. That I am defeated. Pero mientras yo estoy aquí, but while I'm here, yo todavía puedo aclamar. I can still pray yo todavía to puedo orar. I can still pray. Yo todavía puedo orar. I can still worship. ¿Sabes qué? And you know what? Now I'm here. Pressure. Por ahí viene el papá de los pollitos. Y cuando él ruge, los impostores tienen que ir. Ese león tiene que ir. Tú puedes estar herido, you can be hurt, pero no derrotado. I give my life for my sheep. El pastor, the pastor es una persona, is the person que debe ponerse la flecha, that will go to the pastor, por su oveja, that he will die for his sheep, e ir a batallar, and he will go and fight. Yo sé lo que es eso. I know what that is. No es por ego, it's not by ego. Pero yo he decidido, but I have decided a las 3 de la mañana, at 3 a.m. y ella es testigo, and she is witness to go to Gethsemane, to go to the worst places, a alma to look for a soul que necesitaba del Señor, that needed for him.
again. Arrancar. Go. A quisir. A buscar. To look. Para ministrar esa alma. Para orar esa alma. To pray for that soul. Y para después. And for the later. Yo levantar a las 6 de la mañana. At 6 a.m. A ir a trabajar. To go to work. Ese sacrificio. That is sacrifice. Eso es algo que nadie ve. That is something that nobody eso sees. Que muchos de ustedes no pueden ver. That a lot of you can't see. Lo que yo hago. What I do. Lo que los pastores hacen. What the pastors do. Día y noche. Night and day for the nation. Muchos nos prestamos a hablar de los pastores. A lot of us we like to talk about pastors. Cómo se visten. How they dress. De lo que hacen. Or what they do. Pero lo que sufren. But how they suffer. Es algo diferente. Is something different. Lo que están siendo llamados de pastor. But those who are called to be pastors. Lo que hoy en día se han revestido de poder. That they have dressed in power. Y han dicho a los a sus ovejas. They have told their sheep. Cristo viene. Christ is coming. Eso es lo que hay que those are those donde una iglesia donde se where the church is interesting. Donde no importa, mira, podemos estar en este lugar. We can be in this place. Y podemos no tener tantas grandes cosas. And not have so many things. Pero si la presencia de Dios está the presence of God is here. Si la presencia de Dios está en el lugar. The presence of God is in this place. Mejor me quedo aquí. And I'd rather stay here. No necesito una iglesia de millones. I don't need a church of millions. We need people to say, Pastor, what do we need to do? Let's go, let's put hands on that. You're not alone. Let's do what we gotta do. Let's fight this good fight. Let's look for souls. Vamos a mirarlo del pasado. Let's forget about the past and move forward. Eso es lo que tienes que hacer. That's what you need to do. Termino con esto. And I'm going to end with this. El Señor está presto para venir. The Lord is coming soon. En cualquier momento. At any moment. Él viene. He's coming. En cualquier momento. At any moment. Esa trompeta va a sonar. That trumpet is going to sound. Recuerda esto. Remember, church. El diablo está pidiendo al Señor. Is asking God. Vida de persona. Lives of people. Deja de estar jugando. Stop playing. A lo que es estar en iglesia y no estar en iglesia. Or being in church and not being in church. Pero no he dicho. I'm not said. Ser perfecto. To be perfect. Es reconocer lo que Dios te ha dado. Y decir yo no cambio a Cristo. And say I will not change Christ. No lo cambio por fiesta. I'm not going to change him for parties. No lo cambio por amistades. Not for friends. No lo cambio. Not for nobody. Lo que es tiempo de Dios. What's time for time es God? Tiempo de Dios. Time for God. Los domingos. Sundays. El Señor dijo. God said. Seis días te he dado. I'll give you days. Para que trabajes. So that you can work. El domingo es del Señor. Sunday's for the Lord. Y hasta eso le ha quitado el enemigo. And even the enemy has taken that away. Hasta eso ha quitado el enemigo. Ponte de pie, iglesia. Church, stand up. Up, church. Close your eyes. It's time for you to be in the presence of God. Porque Cristo está por venir. The Christ is about to come. Míralo en tu espíritu. It's in your spirit. Lo que está pasando. What's been happening. Alrededor espiritualmente. Or what's happening around spiritually. Hallelujah. Begin to intercede right there. Empieza a adorar ahí mismo. Begin to deceive right there. Mientras adoramos. While we worship. Y cantamos. And we sing. Tú empieza. We begin. Aleluya. Worship you. Jesus is coming soon. Ora, Señor. Call back the sinners, wake up the saints. Let every nation shout out your name. Jesus is coming soon. Tú vienes, yo me quiero ir contigo. Like a bride waiting for her groom, we'll be a church waiting for you. Every heart longing, all your
When I count to three, levante tu mano.
manos. I want you to lift up your hands. Porque esto quiere decir, because then that means que tú quieres más de él. You want more of him. Que tú quieres irte con Cristo. That you want to go with Christ. So cuando yo cuente a tres, so when I count to three, yo quiero que tú levantes. I want you to lift up your hands. Y diga, yo quiero irme. Say, I want to go with Christ. Yo quiero que mi nombre, I want my name esté ahí, to be in that book. En ese libro. In that book of life. No quiero que te aguantes. I don't want you to hold back. Quiero que no pienses en la cosa. Want you to think about other stuff. Porque este es el momento. Because this is the moment. Está presto. That it is put. Tú tomar una decisión. So that you take a decision. Antes que te sea muy tarde. Before it's too late. Uno. One. No es tiempo de tú pensar en las cosas pasadas. It's not time to think about the past. En la decisión que tú no puedes. Because what the enemy wants you to think, that you can't do it. Two, you have to give a step of faith. The time is getting short. Now Christ is coming. The wife is ready. The signals are put. Now it's your turn on what you want to do. Three, if that is you, lift up your hands. Lift up your hands. And lift them up. Say, God, I want to. I'm coming back to you. Padre, yo vengo hacia ti. Father, I go to you. Quita todo. Take away everything. Lo que no te pertenece. Everything that doesn't belong to y you. And make me new. Hazme nuevo. Make me new. Entra en mi corazón. Enter my heart. Renuévame de nuevo. Renew me. Padre, yo creo. Father, I believe que tú eres Señor de Señor. You're Lord of Lords. Y el Rey de Reyes. And King of Kings. Yo empiezo de nuevo con I am starting again with en you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si necesito oración, dale un fuerte aplauso al Señor. Father God, for your word. For what you've done. There's victorious in your people. There are people that come back to you. And give you thanks for that, God. Yo quiero orar por todos los enfermos ahora. I'm going to pray for all the sick people right now. If you have somebody that is sick, levanta tu mano solamente. Lift up your hand only. No necesito saber quién es. I don't need to know who it is. Ni qué es lo que pasa. Or what's happening. El Señor lo sabe God todo. Already knows everything. Si tú estás enfermo o enferma, if you're sick, levanta tu mano. Lift up your hands. Voy a orar por los enfermos. I'm going to pray for the sick. Padre, mira a esta persona. Father, look at these people. Que tiene, Señor, a persona enferma. That they are people that are sick. Padre, yo oro por ellos ahora. Right now, I pray for them. Padre, que mande palabra de salud. That you send a word of healing right Padre, now. Que empieza a renovar. That you begin to renovate. Tejidos, Señor. Everything. Músculos, Señor. Muscles. Huesos, Señor. Bones. Ahora mismo. Right now. Señor, haz la obra. Do it right now. Tú lo has dicho. Yes, sir. Que por tu llaga fuimos sanados. By your stripes, we are healed.